Selamat malam teman-teman. Nah, di sini saya bersama Maya, guru bahasa Indonesia dari Spanyol jago. Dan ya, oke Maya. Itu udah Sudah itu. oke. Ya, namaku Maya, aku guru bahasa Indonesia dari Spanyol, tapi sekarang aku tinggal di Bali, Indonesia. Bienvenidos a la clase número 8. En la clase de hoy os voy a enseñar 100 nuevas palabras que serían 50 palabras y sus antónimos. Obviamente todas estas palabras tienen otras maneras de decirlo, así que más sinónimos y más antónimos, pero como siempre yo os voy a enseñar las que yo utilizo y no las que no me sé. Así que sí, probablemente ya habréis escuchado otras diferentes, pero estas son las que yo utilizo, así que vamos a ello. Masuk, entrar. ¿Qué lugar? Salir. Masuk, entrar. ¿Qué lugar? Salir. Bien, aquí lugar es afuera. ¿Qué es afuera? Entonces, por ejemplo, si dices qué lugar es ir afuera, si dices di lugar es afuera. Entonces, qué lugar es salir y di lugar es estar afuera. En el vídeo anterior donde os enseñaba la pregunta de dimana, qué mana, darimana, ahí veíamos el qué, a, el di, en y el dari, de. Entonces, aquí es lo mismo. Dari lugar, qué lugar y di lugar. Pergi, ir, datan, venir. Turun, bajar, naik, subir. Por ejemplo, turun dari bus, naik bus. Bajar del autobús o subir al autobús, pero también puede ser el naik bus, no de subir, sino de ir en el autobús. Por ejemplo, de cómo vas a viajar, naik bus, de voy a ir en autobús. Tarik, dorong, tirar, empujar. Esto siempre lo veréis en las puertas de los comercios. Tarik, dorong. Atas, bawa, arriba, abajo. Bawa se escribe con H al final y si lo escribierais sin H sería traer. Así que no os olvidéis la H, bawa con H es abajo. Kiri, kanan, izquierda, derecha. Depan, belakang, enfrente, atrás. Utara, selatan, norte, sur. Buka, abrir. Tutup, cerrar. También puede ser buka, abierto, tutup, cerrado. Por ejemplo, para preguntar si la tienda ya está abierta, tokonya uda buka, la tienda ya ha abierto, está abierta, pero también puede ser de abre algo, buka, abre. Mahal, caro, cara. Mura, barato, barata. Como veis, escribo care o mure para referirme caro, cara, y así va a ser durante todo el vídeo. Jual, beli. Jual, vender. Beli, comprar. Kosong, penu. Kosong, vacío. Penu, lleno. Semua, sebagian. Semua, todos. Sebagian, algunos. Sedikit, banyak. Sedikit, pokes, banyak, muchos. Dengan, tanpa. Dengan, con, tanpa, sin. Por ejemplo, dengan gula, con azúcar, tanpa gula, sin azúcar. Ya, tidak. Sí, no. Benar, sala. Benar, correcto. Sala, incorrecto. Muda, susa. Muda, fácil. Susa, difícil.
otra vez aquí con la H. Si ponéis muda sin H, significa joven y no fácil. Así que muda con H, fácil. Muda sin H, joven. Sibuk, bebas. Sibuk, ocupate. Bebas, libre. Suda, belum. Suda, ya. Belum, aún no. Mati, hidup. Mati, muerto, apagado. Hidup, vivo, encendido. Por ejemplo, la luz está apagada. Lampunya mati. Meninggal, lahir. Meninggal, morir. Lahir, nacer. Sehat, sakit. Sehat, saludable. Sakit, enfermo. Muda, tua, matan. Muda, joven. Tua, mayor. En las personas. Y por ejemplo, en la comida, así como frutas, verduras, muda sería aunque está verde, tua, muy maduro, y matan, maduro, o por ejemplo, a la hora de cocinar, significa que ya está cocinado, ya se puede comer, es matan. Chantik, yelek. Chantik, guapa. Yelek, fea. Y aquí sí que el masculino y el femenino se diferencia, por lo que el chico que es guapo es ganten y feo, yelek. Bagus, buene. Yelek, male o buruk. Por ejemplo, la señal del wifi está mal. Signalnya yelek o buruk o tidak bagus. Gendut, kurus. Gendut, gorde. Kurus, flaque. Besar, kecil. Besar, grande. Kecil, pequeño. Miskin, kaya. Miskin, pobre. Kaya, rique. Sedih, senang. Sedih, triste. Senang, contente. Bersih, kotor. Bersih, limpie. Kotor, sucio. Bersih también se puede usar como limpiar, aunque para limpiar se suele usar más chuchi. Tinggi, alte. Renda, bajo. Panjang, largo. Pende, corto. Por ejemplo, pantalón largo, chalana panjang. O pantalón corto, chalana pende. Pahit, manis. Pahit, amargo. Manis, dulce. Un café sin azúcar o kopi pahit. Un café amargo. Asam, pedas. Asam, ácido. Pedas, picante. Basa, kering. Basa, mojade. Kering, seque. Dingin, panas. Dingin, frío. Panas, calor. Enak, tidak enak. Enak, bueno, delicioso. Tidak enak, no está bueno. Cepat, lambat. Cepat, rápido. Lambat, lente. O también para decir ve más despacio, sería pelan pelan. La persona lenta es lembat, pero el ir más despacio es pelan pelan. Ramai, sepi. Ramai, concurride. Sepi, tranquilo. Awal, akhir. Awal, principio, comienzo. Akhir, final. Kerja, libur. Kerja, trabajar. Libur, fiesta. Hilan, ketemu. Hilan, perder. Ketemu, encontrar. Aquí se suele utilizar otra palabra que no sé realmente cuál es para encontrar, pero se puede decir ketemu, que no es un verbo, pero está bien dicho y yo es la que utilizo. Si os interesa aprender otra diferente, pues ahí ya sería tirar tema del traductor. Beri, ambil. Beri, dar, ambil, coger, agarrar.
Tidur, bangun. Tidur, dormir. Bangun, despertar. Beda, sama. Beda, diferente. Sama, igual. Y eso sería todo. Y luego hay una palabra que yo la uso tanto para decir el estar, el vivir, el alojarse, o para el olvidar o el dejarse algo, sería tingal. Aku tingal di Bali sería yo me alojo en Bali, yo vivo en Bali, pero si yo por ejemplo diría aku tingal kaos di Roma, es como que me he dejado la camiseta en casa, que sería como decir que la camiseta está en casa. Así que tingal se puede utilizar como vivir, el estar, quedar o dejar. Y bueno, esa ha sido la clase número 8 de este curso de Bahasa Indonesia. Dentro de poco subiré más, así que suscríbete si no lo has hecho aún para no perderte el siguiente vídeo. Dale a like si te ha servido esta clase y espero que dentro de poco ya seáis capaces de tener una conversación en Bahasa Indonesia. Hasta el siguiente vídeo.